¡Epa! Creando caminos. Haciendo la diferencia. Marcando las pautas del gameplay. Civilcraft Games, un universo extendido de juegos. Y como siempre, una vez más aquí en Star Citizen. Y en el video de hoy me acompaña como siempre mi compañero de viaje para el Salvage, Antonio MX. Y este no es un viaje de salvage o de chatarrería o de deshuesaje del que hacemos normalmente, sino que esto es una misión que hemos adquirido por 200.000 AUS y la hemos obtenido exactamente de la sección de las inverificables o ilegales, ¿ok? Ahora, esta misión sí que vale lo que cuesta. Y la razón es que, aunque varía en la cantidad de naves entre 6 y 3 o 4 naves, la mayoría de ellas son naves grandes y con cargamento. Por lo que te sugiero siempre hacerlo con un mínimo de 3 amigos. 2 en la nave Reclaimer y por lo menos 1 en la nave Caterpillar o la C2. ¿Por qué? Ahora te cuento por qué necesitas todo esto. ¡Mira, una verde! Ahí tenemos los Gappy Weevils, míralo. Bien, como acabamos de escuchar al compañero, aquí encontramos Gasping Weaver, encontramos Slam, encontramos otro tipo más de mercancías ilegales. Y lo bueno es que aquí encontramos una Andrómeda, encontramos esta Minsk y encontramos una C2. Ahora, todas ellas, excepto la Minsk, cargada con un montón de mercancía. Son fantásticas porque realmente tenemos mucho tiempo realmente para poder raspar los cascos, fracturarlas, obtener todo el cargo que contienen dentro de estas naves y hacer mucho dinero. Pero cuando te digo mucho, es mucho. Eso es la fracturación en ya. En este gameplay le voy a enseñar que hicimos dos veces esta misión. Esta primera la hicimos para explorar, a ver cómo era esta misión, si valía la pena pagar los 200.000 AUS y qué tanta ganancia podíamos obtener. Ya lo vamos. Sí, ayudarme con la otra porque están las dos ahí ya. Como digo, esta primera misión que obtuvimos la agarramos simplemente para explorar y todo eso. Y como vemos, hemos sacado un montón de cajas. Y eso que no raspamos el casco de la cara, que era la más grande. Y tampoco el de la MIN, solamente el de la C2. Y bueno, vamos a ver cuánto sacamos de esta misión. Pero con una buena feria, tío. Bien, entre lo que el compañero vendió de todo el cargamento que sacamos de las naves, lo que vendí yo aquí, que sería simplemente el material de construcción, más el composite que sacamos del casco, ¿ok? Solamente en esta misión de prueba, sin hacer todas las naves que encontramos allí, sacamos 1.046.846 AUS. Rápido y eficientemente. Y eso que lo hicimos rápido porque estábamos explorando. Así que ahora vamos a ver cuánto vamos a sacar haciendo la misma misión, pero esta vez un poquito más al detalle. Volvimos a comprar la misma misión en la sección de ilegales o inverificables por 200.000 AUS y en esta ocasión conseguimos una C2, una A2 y una Reclaimer. Ahora, esta misión, para ser súper eficiente, se necesitan al menos 3 jugadores. Aunque aquí yo y el compañero lo hicimos, te quiero explicar por qué es necesario tener 3 jugadores. Esta es la primera nave, la C2, que hemos encontrado. Ahora dejamos la Caterpillar y nos trajemos la C2, porque en la C2 cabe fácilmente todas estas cajas de 32 SU, que son enormes, tío. Y quiero que vean todo el dineral que vamos a sacar de estas hermosas naves. Te voy a mostrar y te voy a explicar el porqué de los 3 jugadores. Necesitas al menos un jugador dentro de la Caterpillar o del AC2 que vayas a usar para traer la carga. Necesitas al menos tú y otro jugador dentro de la Reclaimer, por la sencilla razón de que, como vamos a raspar el casco, necesitamos los 2 rayos raspadores funcionando para que sea rápido y eficiente. Y después necesitamos un jugador que esté fracturando la nave y el otro jugador tiene que estar pero sumamente rápido sacando cajas de la parte de procesamiento. Mientras estoy aquí fracturando la C2, el compañero está en la Reclaimer que hemos encontrado también. Mira, haciendo lo suyo. Una verde.
Chiquita. No, a ver. Gasping Weave, por fin, cojones, aunque sea chiquita. Por fin. Pues te tienen encerrado, que no se veía. Bien, ahora te voy a explicar por qué lo de los tres compañeros. Una vez más. Mira, resulta que mientras el compañero está con su cedo sacando las cajas de los cargamentos de las naves que hemos encontrado aquí. No me digas. Yo estoy sacando de las plantas de procesamiento estas cajas para irlas acomodando dentro de la nave. Tengo que acomodarlas arriba y abajo porque realmente vamos a sacar muchas. Pero ¿por qué necesitamos tres? Pues por la sencilla razón que mientras uno está aquí, el otro está encargándose del cargo, debe de haber uno que se encuentre todo tiempo y en todo momento fracturando las naves y desintegrándolas. Y mientras esto está ocurriendo, el otro está en la planta sacando cajas. Porque todo lo que jugábamos las versiones alfa de Star Citizen, sabemos que estos servidores cogían del mismo problema, estabilidad. Entonces, de vez en cuando, estos servidores, aunque ya no te dan 30K, la capa de replicación te da este mensaje. Que no, coño. Yo que ya estaba sacando cuenta con la Reclaimer. Cuando te sale este mensaje, significa que la capa de replicación, que sería una de las fases de Server Meshing, simplemente te está moviendo de un servidor a otro porque el servidor en el que estás en la actualidad está caído. Ahora, este proceso puede durar entre 3 y 5 minutos. Y como estamos viendo, todavía tenemos la misión. Pero una vez que te cambias de servidor, pierdes la misión. Se desaparecen todas las naves con excepción de las naves que tengas atrapadas ya con el rayo de fracturación o con el de desintegración. En otras palabras, las que tenga atrapadas con la garra. Y las cajas que estén dentro de la nave ya tampoco desaparecen. Pero todo el material que se encuentre dentro de lo que sería la planta de procesamiento sí se desaparece. Te fijas en esta información, vas a ver cómo cambia toda esa información una vez que entramos al nuevo servidor. Todo lo que está dentro de la planta de procesamiento desapareció, pero las cajas que ya tenemos aquí siguen con nosotros. Las cajas que tengamos dentro de la Caterpillar o del acedo de lo que hemos sacado del cargo también sigue con nosotros, eso no se desaparece. Lo único que se perdió fue la Reclaimer y no pudimos rasparla ni fracturarla. Bien, ¿qué está pasando? Bien, lo que está pasando es que ya una vez hemos vendido lo que sería el Composite, también vendimos lo que es el Construction Material y también vendimos lo que sacamos de las cajas de cargo, pero lo que no se pudo vender de la caja de cargo era el Gasping Weaver y tampoco el Slam. Este tipo de mercancía las puedes vender en Brio Breaker Jar o en cualquier otro disposal, que hay un montón por el verso de Star Citizen donde puedes vender este tipo de mercancía. El problema es que estos lugares no tienen zona de armisticio y hay muchos piratas, NPC o jugadores siempre pendientes de ti. O las puedes ir almacenando hasta que tenga demasiadas, un montón, y luego ya vienes con tu patrulla, vienes con tu flota a estos tipos de lugares a venderlos como te guste. Pero que quede claro que todas estas zonas sin armisticio donde te compran todo esto y por buen precio siempre está repleto de piratas, ¿ok? Se le fue a él. Puede que allá a las 500 no te encuentres a nadie, pero seguro NPC sí te vas a encontrar, ¿ok? Así que bueno, ya está esto claro. Voy a concentrarme en este combate porque tengo problemas, ya que solamente las armas balísticas están funcionando, las otras de láser no sé por qué dejaron de funcionar, ¿ok? Y si logramos terminar con vida, quiero mostrarle cuánto nos van a pagar por lo que tenemos dentro de las C2. Y si logramos salir con vida de aquí y después cuánto ganamos dentro de todo este panorama. Ya se va, mira, va a coger la Hulligan igual que el amigo. A este no le vamos a dejar que se vaya. Coño, ¿por qué no me están disparando las otras armas? Está disparando la balística. Sí, no, estaré libre ahí en la tarde. Sí. Tarde ahí, poquito de la mañana. Poquito de la noche, 6, 7. Digo, 7, 8. Voy a trabajar ahí de 9 a 6 de la mañana.
Me acabaron las balas y las otras no funcionan. Bien, Antonio se encargó del que quedaba. Ah, ok, ya vi. Al parecer los únicos que estaban aquí eran esos piratas. Era ahí donde yo estoy aterrizando. Hay una zona muy grande donde puede aterrizar y queda cerca del desmadre este. Voy a aterrizar aquí a ver si por lo menos... Si nos destruyen, pero que sea hasta que hayas vendido. Estoy saliendo de la nave. Bien, ya hemos espantado a los piratas que estaban en el aire y ahora vengo a explorar a ver si no encontremos a nadie en tierra. El otro pirata cogió la huyilanga, así que puedes regresar en cualquier momento, ¿eh? ¿Dónde me pongo? Ahí cerca de mi nave. Pósate aquí al lado y luego... Y luego va directo a vender. Me está tirando, me está tirando. ¿Quién te está tirando? ¿Llegó el otro ahí, pirata? Yo creo, el fíjate por allá. Ahí voy. Mientras voy a vender. Pero no te quede, no te quede ahí. Voy a levantarme. Me están disparando desde allá arriba las dos naves. Sí, es el pirata hijo de su puta madre que ya regresó. El que no destruimos. Lo mala suerte es que la nave no... Dale, coño, elévate rápido. Y aunque yo no pude dispararle, por lo menos lo entretuve mientras Antonio se encargaba de él. Bien, ahora sí, vamos a ver cuánto dinero vamos a sacar de la mercancía que hemos traído. El otro, 216. 216. 30. 300. Digo, okay. 300. Uh-huh. Véndelo, véndelo, véndelo. Casi 500,000 en esos dos cojitas nada más. Ahí está ya. Y ahí está otra. ¿Estaban cuánto? 33,750. 33,750. Chacho. Ya está. Si destruye la nave o no, no importa. Ya sacamos el billete. Sacamos 2,700,053 con la venta del cargamento, el composite, con el construction material. Me está dando vuelta, ¿ves? Todavía te da tiempo de irte, ¿eh? Prende, arranca la nave y ve que jode. Y eso que perdimos la reclaimer, que no pudimos trabajar en ella. ¿Dónde quedó? Está ahí, allá, a tu izquierda, a tu izquierda. Mira para donde él está disparando, ahí donde está tu nave, donde él está disparando. Mira a tu izquierda. Mírala ahí. Así que ya tú sabes, puedes hacerlo entre dos, pero si quieres tener muy buena ganancia, lo mejor es hacerla entre tres. A ver si te da tiempo de irte. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto del video. Recuerda que en Civil Craft Game es donde pica el peje. Y que con cada gameplay puedes encontrar un tutorial, una guía o simplemente un resumen informativo, noticioso de lo que está pasando con las alfas actualmente. Así que quédate aquí. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y nos vemos en un próximo video.